Señoras y señores, en esta cuestión de ir charlando con tandilenses que están desparramados por el mundo y que los agarró la cuarentena y que no pueden volver. Sí, señor. Vamos a hablar ahora con Matías Rodrigo, que está en Roma, nada más ni nada menos que en la ciudad eterna, que hace unos días cumplió años Roma. Claro, sí, señor. Y que no pudo festejarlo como habitualmente lo hacen. Rodrigo, te saludamos aquí desde Tandil, está Rodolfo Bianchi, quien te habla, Claudio Andiarena. ¿Cómo estás? Buenos días, buen mediodía para vos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Rodolfo, hola, Claudio. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, contanos un poco, a ver, tu historia allí en Roma, ¿a qué te dedicás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, ¿por qué te agarró ahí la cuarentena? Bueno, mirá, más o menos, esto era un viaje de vacaciones. Yo soy cocinero, estoy trabajando en Capital. Vinimos con mi novia a pasar unos días a Italia, a conocer un poco. Ella vivió un tiempo acá, vivió 4 o 5 años acá, y tiene un departamento en el norte, en Lombardía, en Milán. Así que íbamos a aprovechar, y también aparte del viaje de vacaciones, íbamos a ir para allá a hacer unos trámites del departamento y todo, así que bueno, un viaje que se planeó durante un año. Como sabrás, no es muy fácil hacer un viaje de esto, así que nada, se planeó con tiempo, se pagó con tiempo, y bueno, ahora estamos acá. No pudimos salir de Roma porque en el momento en que nosotros vinimos se cerró Lombardía, se cerró todo lo que es Véneto, toda la parte del norte, así que nada, automáticamente nos tuvimos que quedar acá y empezar a buscar departamentos y bueno, empezar a movernos porque ya más o menos imaginábamos que esto iba a ser para largo. ¿Cuándo salieron desde la Argentina? Nosotros salimos el 8 de marzo. ¿Cuándo todavía? Ahí justo. Sí, perdón. Sí, sí, decía que en aquel momento aquí en la Argentina no había inconveniente y sí estaban comenzando, bueno, allí en la zona norte de Italia, ¿no? Exactamente, nosotros en ese mismo momento en el que estábamos por tomar el vuelo, horas antes, nos empezamos a enterar de que habían cerrado el norte, y nada, fue todo muy rápido, no teníamos mucha información, la aerolínea mucho que tampoco nos informaba nada, averiguamos para hacer los cambios de boleto porque también teníamos miedo y no sabíamos qué iba a pasar, y no hubo mucha respuesta. La respuesta fue básicamente cambiarlo, pero con un alto monto de ticket, casi que íbamos a pagar lo mismo que habíamos pagado por 2 vuelos, por el recambio íbamos a pagar la misma plata. Entonces nada, fue todo muy rápido en ese día, y decidimos tomar el vuelo y ver qué pasaba acá. Si no podíamos ir al norte, de últimas íbamos al sur, pero había que cambiar muchas cosas, y bueno, nada, automáticamente vinimos. A los 2 o 3 días se cerró automáticamente todo, y Argentina cerró un poquito después. Correcto. ¿Y cuál ha sido el rol que hayan cumplido en esto, si es que lo ha tenido la embajada? ¿Qué contactos han tenido ustedes? Mirá, la embajada y el consulado hemos charlado bastante al principio, más que nada por la incertidumbre de qué hacer, de qué se podía hacer, qué no. Hemos hablado varias veces. Nosotros en particular no hemos tenido ninguna ayuda, no nos han ayudado a nosotros. Hemos llamado, nos han atendido algunas veces bien, otras veces mal. Hemos tenido idas y vueltas, pero a nosotros no han hecho ayuda. Sí, a varios, porque nosotros estamos en grupos de WhatsApp y de Facebook y todo eso, ¿no? Y a varios lo han ayudado, le han dado comida y le han dado hospedaje, pero bueno, la verdad es que los últimos 2 días, nos pusimos más en contacto gracias a un contacto que nos pasaron, y nos respondieron al toque. Nos preguntaron mil cosas, nos llamaron mil veces como para darnos una mano, pero bueno, todavía la verdad estamos esperando a ver qué va a pasar, a ver si nos van a dar una mano en lo económico o en algún hospedaje sin costo. Todavía no pasó nada, pero
está en las palabras de la cónsul y de la gente que trabaja ahí, de que nos van a ayudar. Estamos hablando con Matías Rodrigo, un tandilense que está en Roma en estos momentos, varado desde principios de marzo. Contanos, Rodrigo, cómo es la experiencia de, a ver, ustedes no tenían previsto quedarse tanto tiempo en Roma, qué alojamiento consiguieron, cómo lo consiguieron, cómo lo bancan, porque, bueno, Europa es cara y en este sentido no debe ser fácil. ¿Cómo se arreglaron? Contanos un poco la experiencia. Bueno, nosotros vinimos acá, cuando armamos el vuelo, metimos 3 días en Roma. Ese era el tiempo que nos íbamos a quedar en Roma. Y bueno, estábamos en un hotel. Obviamente el hotel era carísimo y cuando empezó a cerrar todo y nos vimos acorralados un poco por la situación, empezamos a buscar, buscamos por internet, empezamos a buscar departamentos y encontramos y fuimos buscando, viste, cada vez el más barato y también peleando un poco el precio porque ninguno de los departamentos por ninguna plataforma iba a tener turismo, así que nada, se peleó un poco el precio y nos mudamos 2 veces, 3 veces con el hotel para ir buscando buen precio y buen lugar. Y en base a cómo nos estamos buscando, nos están ayudando, gracias a Dios. El papá de mi novia nos está ayudando con el tema del alquiler. Y bueno, nosotros bancamos todo lo que es comida y la estadía acá. Bien, esto es más pintoresco que otra cosa lo que te voy a preguntar. ¿En qué zona de Roma están, digamos? ¿Y qué pasa en Roma en este mediodía? Una Roma que está viviendo una primavera diferente totalmente. Nosotros estamos cerca de Plaza Navona, estamos en una parte histórica. En la parte histórica estamos cerca de todo. Haces 5 cuadras y estás en todos lados. Es una parte pintoresca, por así decirlo. Por suerte pudimos agarrar departamento acá y es barato. La verdad que nos bajamos casi el 70% de lo que salía o de lo que sale en temporada, sabiendo que también es temporada alta o empieza la temporada alta y es más costoso. Pero bueno, la verdad que estamos en un buen lugar, en una buena zona. Y Roma está muerta hace más de 35 días, no anda nadie. Nosotros hemos, los primeros días, hemos recorrido bastante porque se podía caminar y vos podías transitar tranquilamente. Y caminamos por todos lados y ver el Coliseo, ver la Fontana di Trevi, ver Plaza Navona, ver un montón de lugares vacíos, es muy interesante y fue muy es una experiencia inolvidable también. Justamente una Roma vacía, ¿y está vacía porque hay controles o está vacía porque hay convencimiento de la gente de que se tiene que cuidar? No, hay mucha conciencia social, la gente es muy respetuosa y vas al supermercado o a la farmacia donde se puede ir. Y la gente, la verdad que cumple a rajatabla lo que se dice, lo que dice el Estado, es respetuosa, sobre todo en un momento difícil en donde el contacto social está como está prohibido o de alguna forma decirlo. Igualmente la gente te respeta, mantiene la distancia y no hace las cosas mal que podría perjudicarnos a todos. Correcto. Y ustedes en el departamento, me imagino no debe ser un departamento muy grande, ¿cómo se las arreglan para estar todo el tiempo adentro? Digo, ¿tienen una ventana, tienen un balcón? ¿Qué contacto tienen ahí con la vida romana? El departamento no es un monoambiente, es un poquitito más grande que un monoambiente, pero es chiquito. Tiene 2 ventanas, balcón no tenemos y terraza tampoco, así que el único contacto con el exterior es cuando salimos a comprar comida o ir a la farmacia, pero nada más que eso. Bien. No se sale del departamento hace 35 días más o menos que no salimos de los departamentos que estamos y solo para comprar comida, nada más. Correcto. Y en cuanto a los la información que se tiene allí en Roma, ¿cómo se la vive teniendo en cuenta que hay un promedio de más de 400 muertos por día en el país? Y yo creo que eso influye mucho en lo que es la conciencia social. Esa información está y está bastante clara y al haber tantos muertos y tantos contagios hace que la gente lo respete más porque no es joda.
no es que puede llegar a pasar, o bien lo que está pasando también en Argentina, que por ahí ven que no hay tanta información de contagios, o no hay tantos contagios, no se sabe. Entonces, bueno, puede ser un poco más flexible a la decisión humana de decir, bueno, salgo, total, no hay tantos. Acá hay muchos muertos, y hubo muchos muertos. Entonces, eso influye y hay mucha comunicación. Nosotros estamos viendo televisión italiana y hay 24 horas de noticieros y 24 horas de información, y te pasan lo que dice Conte o lo que dicen los políticos todo el tiempo. Así que eso se sabe y todo el mundo lo sabe. Estamos hablando con Matías Rodrigo, está varado en Roma, es tandilense. ¿Qué familia tenés, qué amigos tenés acá en Tandil, Rodrigo? Y ahí está todos mis amigos de la secundaria, de la adolescencia, y mi familia está toda ahí. Son todos tandilenses, a mi mamá, mi papá, mis hermanas, y toda la familia. Bien. Así que ellos te estarán escuchando. Bueno, hoy el contacto es diferente a si esto hubiera ocurrido hace, no sé, 30 años, ¿no? El tema de la comunicación. La comunicación hoy, por suerte, es momento a momento. Sí, olvídate, es segundo a segundo y sale una cosa en Argentina y nosotros nos enteramos al instante. Correcto. A ver, ¿cómo ven esta cuestión de incertidumbre hacia adelante? Porque no se sabe cuándo van a poder volar, si hay, tienen la suerte, entre comillas, de que Roma es uno de los destinos de aerolíneas argentinas, pero tampoco tienen fecha de algún vuelo, y además con la bronca que nosotros veníamos leyendo, de que hay vuelos que salen, por ejemplo, de Roma hacia Argentina a repatriar italianos hacia Roma, y esos aviones van vacíos. ¿Cuánta bronca debe dar eso? Sí, te da mucha impotencia, sobre todo al principio cuando no sabías nada, no sabías ni qué hacer. O sea, vos sabías que tenías que estar encerrado, pero el famoso en casa, no estábamos en casa. Entonces, primero pelear por nuestra salud y por nuestra integridad, buscando lugares que para resguardarnos y que estén bien, y después empezar a pelear con todo eso. Lo llamamos 1500 veces a la aerolínea nunca te dice nada. Y cuando cambiamos el vuelo, nosotros teníamos vuelta para Argentina el 26 de marzo. El 26 de marzo ya tendríamos que estar en Argentina. Cuestión que obviamente se lo cancelaron y pudimos, lo reformulamos dos veces, una para el 5 de mayo y otra para el 16. Los dos fueron cancelados. Y la aerolínea te dice que no sabe nada, que está a disposición del Estado y que ellos no pueden dar vuelos hasta junio, julio. O sea, te tiran una fecha estimativa, junio, julio. Y bueno, sí, lo de la bronca de los vuelos de repatriación de italianos que ni siquiera llevan a los vulnerables. Hay mucha gente que es grande acá o que tiene problemas de salud, que podían haber aprovechado ese vuelo como para estar en sus casas y estar resguardados, pero bueno, no. Se ve que no se hizo y el Estado no lo habilitó. Correcto. Estamos conversando con Matías Rodrigo desde Roma. Básicamente, dos preguntas. Por un lado, bueno, ¿cuál es la empresa, si podemos mencionar, la línea aérea, que, bueno, es la que está, en este caso, mencionada? Y por otra parte, lo que tiene que ver justamente con el tema flexibilización. ¿Hasta cuándo en principio dura la cuarentena? ¿Qué se dice? ¿Cómo continúa la historia allí en Italia, que fue uno de los países más castigados? Bien, nosotros siempre los dos vuelos los hicimos por Aerolíneas Argentinas. Con ellos son los que hablamos y también el haber sacado con Aerolíneas Argentinas tiene una ventaja de que es la primera línea de bandera que repatria, y bueno, lo ha hecho en varios lados. Roma no tuvo esa suerte, repatriaron por todos lados menos por Roma. Eso no se sabe bien por qué, deben ser acuerdos políticos o decisiones políticas que hicieron muchos vuelos a todos lados, a mucho de Latinoamérica, están haciendo a España, a Miami, pero Roma nada. Esa es la primera. Y la segunda, Italia ya está en,
en una fase 2, llamada fase 2, mi novia me estaba corrigiendo. El 4 de mayo empieza la fase 2, están en la apertura de locales, en la apertura de todo lo que es manufactura y todo lo que es fábrica y todo lo que es trabajo. En este momento ya empezaron a abrir algunas cositas, como tiendas para bebés y algunas cosas más, pero bueno, se empieza a flexibilizar un poco el movimiento, sobre todo a partir del 4 de mayo, que ahí empieza un poco más, y van a salir muchísimos italianos a trabajar, estaban hablando de varios millones, que salen en ese momento y empiezan ahí a abrir la gran masividad de gente de trabajo, más que nada. Matías, te agradecemos esta comunicación ahí desde Roma, te deseamos lo mejor, que puedan volver con tu novia lo antes posible, y bueno, mientras tanto, que la estadía sea lo menos incómoda posible. Te mandamos un saludo aquí desde Tandil. Bueno, muchísimas gracias por llamar, saludos a ustedes también, y bueno, que se cuiden todos, que queremos volver, y sepan que queremos volver, y he visto mucho comentario también malo respecto a la gente que voló y que viajó. Y la verdad que nosotros no hicimos nada malo, nadie es culpable de esta situación, y lo único que queremos es estar en nuestras casas cumpliendo con la cuarentena y resguardar la salud de todos, ¿no? No hace falta ni aclararlo. Un abrazo grande, Matías, que andes bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, un saludo cordial para tu novia también por ahí. Gracias. Matías Rodrigo, señores, es de Tandil, está en Roma, están varados junto con su novia, habían planificado sus vacaciones allí en Italia, en el norte de Italia, obviamente no pudieron llegar y se tuvieron que quedar ahí.